El conseller d'Interior ja acumula, com dèiem també aquest matí, set denúncies i una querella criminal per l'operació neteja que van fer els Mossos d'Esquadra just allà, a la plaça de Catalunya, el 27 de maig. Àngel Badia ha interposat una querella perquè diu que se li van emportar l'ordinador i el mòbil. Bon dia, Correcto. senyor Badia. Què va passar exactament? Com va viure vostè els fets mm. aquell dia? Bueno, pues con mucha tensión, eso en primer lugar. Vostè estava acampat a la plaça de Catalunya, sí, estoy... van arribar els serveis de neteja, com va anar? Yo estoy en la acampada del segundo día, Bueno, todavía eran cuatro cartones, como se dice? Durmí allí y todo. No, yo no puedo dormir porque tengo una tengo una una, una enfermedad que se llama insomnio uh -huh. y necesito dormir con una máquina toda la noche. D'accord, por ahí pasa el día y participa de la acampada. Mhm. Uh -huh. Activamente. ¿Y partir... en el día 27 de mayo? ¿Qué pasa? Bueno, además es una fecha que me hace mucha gracia porque hace 14 años también tuve un problema en el justo el día 27 de mayo. Sí, ¿Es una data ataque al Parsagés? <laughs> bueno, algo por el estilo. Que es el eso. Cualquier persona que busque mi historia en internet la puede saber perfectamente. Eh, bueno, el tema es que yo estaba allí, en la acampada, estaba haciendo pues, lo que hago normalmente, como acabo de llegar de Estados Unidos, pues tengo bastante, bastante fluidez con el inglés. No hablo muy bien el catalán porque después de 12 años en Houston, se <laughs> olvida, como se dice, ¿no? Y bueno, resulta que bueno, en ese momento vemos que nos rodean los mozos de escuadra, eso que decían de que iban a hablar primero con nosotros, todo totalmente mentira. No, sé... Uno... no. Es que això és important, que vostè uh -huh. ho expliqui. Um, eh, quan els Mossos arriben allà, uh -huh. és, uh, eh, els diuen que han, han de sortir de la plaça per netejar. No, els Mossos nunca dijeron nada. Eh, llegaron ¿Qué diuen, no, un par de urbanos llegaron y no con nosotros que teóricamente somos eh, yo estoy en la comisión de comunicación no fueron a hablar con alguien perdón y... que le interrumpéis sí. usted dice que no duerma la plaza yo no duermo Y ellos arriban una mica antes de la sed del matí usted ya es la plaza. ese día estaba porque precisamente fui a hacer una gestión cerquita y justo ese día estaba yo allí pero una gestión moldora usted va, va matina bueno, mold porque a la sed del matí fi, no a resolver no pero es que yo acuérdese que yo vengo de Estados Unidos todo mi trabajo antes de ir a la plaza de Cataluña l'hago per internet. Yo ah, d'acord, d'acord, està permanentment de... connectat. Molt bé, d'acord, ara ho entenem. Uh -huh. Bueno... Por tanto, estaba usted a la plaza y van a venir los Mossos no no, y yo... por no va a venir directamente ninguno del Servario de Neteja a llamarles que se aparten y a los Mossos de Escuadra usted no va a sentir que digan que no, tienen no, a Solo empezamos a ver algo raro y empezó toda la gente, los que estaban durmiendo en medio de la plaza, los mosos los Mossos, los Mossos. Bueno, no, en principio no, no le hacías mucho caso porque siempre llega por allí gente diciendo de todo como se dice y bueno, y de repente pues sí, vemos que empiezan a entrar camiones. Bueno, fue una cosa de tanta tensión que tampoco lo recuerdo exacto, son esas cosas que quieres borrar de la mente. Como se diría, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento ves que los más jóvenes, que son los más avezados. ¿Usted tú... estaba seguro en aquel momento? Estaba dred... Yo estaba en el, en, en el stand de comunicación, como economía, es los ordenadores y cosas por el estilo. Yo estaba allí sentado, tuiteando, que es lo que hago normalmente siempre, informando de. Estoy bueno, yo empezó y tal, y dije, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Y al final resulta de que, como vieron, como yo soy el más mayor de todos los que están por allí, más o menos, dijeron, mira, Ángel, coge tu ordenador y vete, que esto no pinta bien. Y yo mm, cogí, me fui, me fui allí a la calle Fontanella y desde allí estuve tuiteando todo el sistema, estuve contando todo lo que iba pasando. Y bueno, la verdad es que era un poco. Yo cuando ya me estaba yendo, estaban viniendo los, los Mosus. Y bueno, luego yo intenté eh, acercarme para ver si cogía alguna cosa más de por allí. Y... ¿Usted no. va hablar en Belge en algún no, momento? No. Yo, yo salí corriendo, como se diría. ¿Y quién es el momento en que los muchos de los se han ordenador y el seu, seu teléfono móvil? Porque usted dijo que surca para el que Es que llevo, llevaba dos ordenadores: uno que era fijo, que yo lo tengo puesto allí en la campada, igual que ahora tengo otras cosas puestas allí, como un proyector de televisión y cosas por el estilo. Y bueno, y llevaba el otro que lo tenía guardado, que es con el que venía a hacer la gestión precisamente, uh -huh. ¿no? el portátil. Y bueno, con el portátil que me pude ir, que es esto, y cuando yo dije... Ostras, el teléfono. Va, ya me dice, no, vete, vete, vete. Ya me fui ya después. El, el resto... ordenador fixe 10 el, y el que teléfono nos van queda a quedar la, la plaza. El torre y el teléfono, porque eh, resulta que también lo que es el Barcelona Wifi, que es teóricamente el que nos da el servicio, nos lo tienen cortado, nos lo cortan a conciencia para que no podamos comunicarnos y lo hacemos con teléfono. En definitiva, se queda un ordenador y un teléfono a la plaza. usted sur, para explican per Twitter todo lo que está pasando uh -huh. y cuando nos trova que ya no tenía ordenador ni teléfono. No había nada, no, ni ordenado ni nada. No había ni sitio. ni ni carpas nada, nada i això a vostè no ho pot né reclamar en lloc Bueno, eh, ya no intentamos, eso sé que lo, llevamos, lo llevaron todo al sol de mixtía eh, y bueno, mucha gente fue a buscarlo y cuando fue a buscarlo lo que nos hacían era, nos ponían muchas pegas, que si factura, que si esto, que si lo otro, y bueno, ya después acabaron destruyendo las cosas antes del plazo que nos dijeron. ¿Usted como testimonio directo dels fets porque era, ¿alló va a ser una operación de neteja o va a ser una operación de, desall... de desallotjamiento directa? Bueno, si ponemos neteja, entre comillas, era una operación de neteja, <laughs> como se dice. ¿Usted cree que... Has va dir això anem a netejar, però en el fons era un nema a desallotjar? Sí, porque vamos a ver, eh, ya se dan casos de que, por ejemplo, en Lloret de Mar y en otros sitios, por la noche eh, se va mucha gente a lo que es las playas, a pasar la noche, a beber y cosas por el estilo, y por la mañana, cuando los quieren echar, hacen la operación de netella, como le llaman, y lo que es va un camión de Barcelona Neta o del que sea, y empieza con la manguera y dice, si no te apartas te mojamos. Pel que vostè veu allà diàriament a la plaça a Catalunya, calia netejar, però, no? Mm. No, la, no plaza la, ten... la plaza estaba bien limpia. Es más, hay una comisión de limpieza que cuando llegan por allí y ven que hay un cenicero lleno con mascolillas, dicen, fuera de ahí. Mm -hmm. Y yo personalmente, como soy informático, en la mesa donde están los ordenadores, siempre les tengo prohibido que tengan Coca-Colas, que tengan cualquier cosa, porque luego se rompen los ordenadores. Mm -hmm. A la querella que usted ha interposado contra el de interior, parla de una especie de robatorio y a qué ordenador y a qué teléfono móvil, pero parla también de lesiones y maltratamientos. ¿Por qué? No, bueno, no estoy hablando, eh, es que la querella no es personal, solo yeah Aunque yo la haya sido el que la haya eh, puesto, como se dice, eh, la, es una cosa más bien técnica. La hizo mi abogado José llover que fue el abogado del tema del canon. Y bueno, y es una cosa más englobando, aunque explica el tema de mi ordenador y el problema lo explica en, en un párrafo nada más. La querella tiene más de 20 páginas. Que por cierto, también ayer sufrimos de que esa, esa querella se, se colgó de Google Docs, como se dice. Y a media mañana, más o menos, eh, Google Docs canceló la cuenta de José Jover de, de, de donde. La querelles, quando él había tenido otras querellas con mucho más tráfico, sobre todo la del canon y cosas por el estilo, colgadas de Google Docs con 2000 o 3000 personas viéndolas a la vez, y esta que solo tenía 100 y pico personas viéndola a la vez, le cerraron la cuenta. Una cosa mm. bastante increíble. Al fet de que ja no es quedin a dormir o com a mínim s'hagi decidit en assemblea que no es quedaran a dormir quin com serà el desenvolupament a partir d'ara de la acampada. Que creu, ni ara de, de baixa. Eh, no, no, no a la baja, no al contrario. Sí, cada vez va más gente. Es una cosa realmente. Eso también se nota que estamos un poco cansados. Todo uh -huh. hay que decirlo porque son muchos días y sobre todo por los compañeros que se quedan allí más a dormir y cosas por uh -huh. el estilo. Eh, yo ahora últimamente, después de lo que pasó del 27m, yo estuve un par de días sin ir y bueno, yo ahora lo que voy es por las tardes, nada más. Yo voy desde las 5 a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Además es curioso porque voy vengo en metro, digo, voy a una revolución en metro, como se dice, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.